Y el entusiasmo allá en casa puede ser muy grande por poder adornar el arbolito y los chiquillos ahí adornando también junto con usted, pero tenga cuidado de estar de acuerdo con la ley que se está aplicando precisamente para esto. Agentes de Diprona se han instalado en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, 19.5 de la ruta interamericana y frente al Centro Universitario Metropolitano CUM para prevenir el tráfico ilegal del pinabete. Recuerde que para que este sea legal y usted no tenga problemas con la ley, el pinabete debe contar con el marchamo blanco. Según indicaron las autoridades, los operativos se intensificarán en los próximos días cuando las personas buscan obtener su árbol navideño a como dé lugar. Y a propósito de esta información anterior, el oficial de Diprona, Wilfredo Pérez, a cargo de los operativos en ruta al Pacífico, brindó más detalles sobre estos trabajos para evitar el traslado ilegal de pinabete. Tenga usted mucho cuidado, por favor, y escuche. Este operativo se lleva las 24 horas del día. Estamos ubicados en tres puntos principales, lo que es la ruta de la Interamericana, el 19.5, en donde nos ubicamos, que es el 14.5, asimismo lo que es el Centro Universitario CUM, para prevenir lo que es lo ilícito en ramillas de pinabete. Bueno, y los arbolitos también vienen acompañados de cohetillos y mucha alegría, pero no descuide usted, por favor, a sus chiquillos.